Hola, ¿cómo están? Yo soy Fiona, ya por favor, bienvenida a mi canal. Si no lo conocías, yo hablo sobre moda sostenible, zero waste, menstruación, meditación, etc. Si no te has suscrito. Y el día de hoy les voy a hacer unos outfits de cuarentena cómodos. Voy a ir de más cómodo a como más elegante. Les dejo todas las marcas en la descripción por si quieren checar alguna. Y listo, creo que lo más importante en este momento es sentirnos bien y cuidarnos, pero si arreglarte un poquito te sirve, bueno, y quieres inspiración, este video es perfecto. La ropa interior que estoy utilizando es de Organic Basics, les dejo en la descripción un link. El primer outfit es un monocromático azul, es un shortcito que obtuve de un intercambio y un suéter que tengo hace tiempo, y siento que los monocromáticos, como outfits monocromáticos, sirven muy bien porque ya se ven como combinados y es más fácil. Estoy utilizando la misma joyería para todo, un reloj de mi mamá, unos aretes de Deep Pachamama y mi collar de Aloha From Hell. El siguiente outfit es igual, todo blanco. Voy a utilizar una playera que era de mi papá y la corté para que fuera crop top. Y voy a utilizar unos leggings que me regaló mi cuñada. Creo que se ve bonito y puedes hacer ejercicio con él y se ve como bien estilizado porque es todo blanco y no sé, como que me gustan mucho estos tipos de outfits y se están poniendo mucho de moda. El siguiente outfit es todo gris, utilizo una playera que me regaló Diego, que ya no utilizaba, y voy a usar unos pantalones de Salt. Este outfit igual es súper cómodo, pero se ve un poquito arreglado. Sé que ahorita hace muchísimo calor, pero a veces me da un poquito de frío, y entonces voy a utilizar un suéter de pájaro muerto, que es un color similar, no es gris, pero siento que se ve como comfy, cozy y lindo. Creo que lo importante es sentirnos cómodas en este momento, pero también arreglarnos tantito sirve como, por lo menos a mí me sirve para sentirme mejor. El siguiente outfit es una playera de Básicos de México. Es negra, pero tiene un bordado en uno de los lados rojo. Utilizo unos pantalones que ya tengo de un intercambio que hicimos con mis amigas. Y me amarro siempre como las playeras muy largas, como para que se me vea mejor y no como nada, así todo, no sé, flojo. Me voy a poner una mascada como turbante. Digan en la descripción si quieren ver cómo hago los turbantes y así. Pero creo que le da un buen toque a todo negro, pero un poquito de rojo, como para que no se vea tan deprimido. Voy a utilizar ahora una playera que era de mi mamá y es muy larga, entonces yo la utilizo como vestido, camisón para estar en la casa. Igual me arremango las mangas como para que no se vea tan flojito. Y me voy a poner un paliacate que era de mi abuela, aparte es verde, y creo que le da un toque de color. Este vestido es un vestido que ya tenía desde hace tiempo, pero no sabía cómo usarlo, no me gustaba ya cómo me quedaba. Entonces lo corté a la mitad, literal, y me queda como un vestido de dos partes que siento que se ve súper bien. Obviamente no queda tan bien la parte de abajo, entonces le hago un nudito y no sé, siento que se ve bastante bien hecho. También si un día quisiera, podría combinar la parte de arriba con otra cosa o la de abajo. Y es súper cómodo, es como súper stretch y cómodo para estar en casa.
Los siguientes outfits van a ser de jeans. Los jeans los conseguí de Ciclo Curaduría Textil. Es una tienda de segunda mano, siempre hablo de ellos. Y el body es de Hanker Co. Es una chica diseñadora. Y antes lo usaba para ballet, pero pues también me gusta cómo se ve. La siguiente parte de arriba es una blusa que era de mi mamá, es como azul clarito y siento que se ve chido porque es el mismo color que los jeans, bueno, no el mismo tono, pero el mismo color azul y monocromático, siento que ya se ve súper bonito. Obviamente meto la playera porque si no me queda muy grande, pero siento que es un outfit cómodo, bonito, que te hace sentir un poquito arreglada, pero igual casual. La siguiente blusa es de Marchetti, es de una diseñadora igual y es súper bonita, me encanta cómo se ve, es un poquito más elegante, es algodón orgánico, etc. Siento que se ve súper bonita con unos jeans o también podrías usarlo como una falda o algo un poquito más elegante. Después voy a utilizar una playera de Salt que me encanta, que dice You are beautiful. Podría verse bien con los jeans, siento que no se ve mal, pero la voy a combinar con una falda que tengo de Ciclo Curaduría Textil. Es vino, es de seda, es un poco más elegante, pero siento que así se ve casual, bonita, cómoda, chida, cool. Y el último outfit es un jumper de Carlos Peralta, no lo he usado, por eso tienen la etiqueta aún. Y me encanta, la verdad que los jumpers es algo súper sencillo de usar porque ya está todo combinado, está perfecto, siento que puedes hacerlo súper elegante o casual y la verdad es mi outfit favorito de toda esta secuencia. Y Carlos Peralta es increíble, es un gran diseñador, es sostenible, utiliza la tela lo mejor posible, entonces pues sí, me gusta. Y pues muchas gracias, eso fue todo. Recuerda darle like, compartir y suscribirte si te gustó. Me sirve muchísimo. Espero que estén cuidándose. Espero les haya gustado estos outfits y bueno, se diviertan un poquito. Tengo un desastre en la habitación. La voy a limpiar y les dejo todas las marcas en la descripción por si quieren verlas.